Bienvenidos al Museo del Patrimonio Cultural. Aquí tenemos algunas de las obras más importantes de nuestra región. Este es el fruto de una araucaria fosilizada que existió en nuestra región hace millones de años. Esta foto fue tomada cuando la pieza aún se encontraba en nuestro museo. En esta vitrina se podía ver un auténtico manto peruano precolombino, de bellas figuras y brillantes colores. Esta es una carabina utilizada en el norte chileno. Tendrían que haberla visto cuando estaba en esta misma vitrina. Conserva todavía las marcas de su participación en duras batallas. Estas son una serie de tallas en madera características de las misiones jesuíticas guaraníes que teníamos en este museo. Había pequeñas, grandes, hasta de tamaño natural. Claro que las fotografías son todas iguales, ¿verdad? Estas monedas eran utilizadas por los primeros comerciantes, quienes las cambiaban por cueros de vaca o provisiones para afrontar el duro invierno de Uruguay. Y a continuación, en tamaño natural, nuestro gran orgullo, a todo color y en alta definición, la pieza más importante de nuestro museo. ¿Y por qué hay solo fotografías? ¿Dónde están los objetos originales? No sé. Se los robaron. El tráfico ilícito de los bienes culturales ilegales se ha convertido en una de las actividades transnacionales ilícitas más importantes, detrás del tráfico de armas y de drogas. El saqueo de sitios arqueológicos afecta particularmente a América del Sur, y generalmente se toma conocimiento de su ocurrencia cuando los objetos saqueados aparecen en el mercado internacional de arte. Para luchar contra este flagelo, la UNESCO adoptó en 1970 la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. Varias organizaciones colaboran con UNESCO en esta lucha. La Policía Internacional, Interpol, el Consejo Internacional de Museos, ICOM, la organización UNIDROIT, a través de su convenio de 1995, que fomenta la restitución de objetos culturales robados y los comerciantes formales. Todos juntos luchan contra el tráfico de nuestro patrimonio arqueológico, prehistórico, histórico, literario, artístico y científico. Ayudemos a UNESCO e Interpol a combatir el tráfico ilegal de bienes culturales.